Carlos Salvador. Nació en Pamplona en el año 1966. Está casado, es padre de 4 hijos, licenciado en Derecho y máster universitario en Derecho de Empresa por la Universidad de Navarra. Es abogado de profesión, ha sido senador en la 7ª legislatura y en la actualidad es diputado de Unión de Pueblo Navarro por la circunscripción de Navarra y cabeza de lista de la candidatura de UPN Partido Popular a las próximas elecciones generales. Se le otorga el premio Hazte Oír 2011 por su compromiso activo con la causa del derecho a la vida, la dignidad de la persona y la familia, que ha expresado con ejemplar claridad moral en iniciativas y votos parlamentarios a lo largo de una legislatura marcada por la ampliación del aborto, el proyecto de ley eutanásica y la desnaturalización jurídica de la familia. Entrega el premio Blanca Escobar, es miembro de la Junta Directiva de Hazte Oír. Gracias. Gracias, Blanca. Créanme si les digo que me da bastante rubor recibir este premio, que me lo llevo a mi casa encantado, ¿eh? Pero me da mucho rubor porque yo soy un modesto diputado de provincias con un mandato y yo lo único que he hecho ha sido cumplir mi deber. A mí me eligieron para defender esos valores y es, creo, lo que he intentado hacer mal o bien. Y recibo este regalo, porque es un regalo, junto a personas que realmente para mí, desde luego empezando por María, son héroes. Y les puedo asegurar que una persona que cumple su trabajo y da un regalo, pues, en fin, yo quisiera también compartirlo con ellos, con el hermano de Paul Batty, desde luego con María, que ha sido desde luego para mí un referente y lo sigue siendo, y también para Joaní Sánchez, que como sabéis, cubana, que vive en esa dictadura horrible, no ha podido venir a recibir ese premio y desde luego compartirlo con el ABC. En fin, no creo que nadie pueda aspirar jamás a poder imprimir 35.000 números. Por tanto, doblemente orgulloso de recibirlo. Yo quiero felicitaros por esa década prodigiosa y animaros a que sigáis trabajando con esa libertad de criterio, con esa locura que a veces ponéis en todas las cosas que hacéis, con el compromiso que ponéis en todas vuestras iniciativas y con osadía. Si queremos construir una sociedad mejor, que yo creo que es el objetivo de Hazte Oír, tendremos que empezar a ser nosotros también un poquito mejor. Yo soy absolutamente optimista, porque yo sé que vamos a salir de esta situación si todos nos ponemos a trabajar en ello. Y sobre todo si hacemos algo que es muy importante, que además yo creo que todo el mundo está empezando a entender, y es que tenemos que ser cada día más responsables. Esta crisis será una crisis que nos va a enseñar que seamos más responsables o no saldremos de ella. Así que nada, muchísimas gracias por ser aquí.